días, estos son los titulares en Ciber TV Noticias Monterrey. Reconoce Fiscalía de Nuevo León el aumento de homicidios. A 3 días de la muerte de una bebé que salió de una guardería en Santa Catarina, aún no hay detenidos. Rinde su tercer informe de gobierno el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Buenas noticias, salario mínimo aumentará el 22%. Detectan el primer caso de Omicron en Estados Unidos. Vamos a un avance del pronóstico del tiempo con Yuli Castillo. Gracias, Brenda. Muy buenos días. Excelente jueves para todos. Es momento de conocer un avance del pronóstico del tiempo. Un cielo parcialmente nublado es lo que va a estar predominando para esta jornada, aunque ya empiezan a recuperarse las temperaturas. En el transcurso de la tarde, la máxima alcanzando 27 grados centígrados. Muy baja la probabilidad de precipitación en un 10%, la humedad relativa en un 62%. Y en el transcurso de la noche, el termómetro oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados. Yo regreso más adelante con el reporte completo. Continúe con nosotros. Muchísimas gracias, Yuli. Muchísimas gracias a usted quien ya nos está acompañando en este momento de la mañana para que vaya muy bien informado. Precisamente mi compañero Marcial Pasarón nos tiene el reporte de lo ocurrido durante las últimas horas y más detalles. Adelante, Marcial, buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todo el auditorio de Ciber TV. Vamos a dar a conocer toda la información de lo que ha sucedido aquí en la ciudad. Primero, esta mujer, esta jovencita de 26 años de edad, que se encontraba desaparecida desde el día 14 de octubre del presente año, bueno, fue localizada el día de ayer sin vida en el municipio de San Pedro. Celeste Alejandra García Vázquez, de 26 años de edad, repito, fue reportada desaparecida el 14 de octubre del presente año. Ella salió de su casa ahí en Privada Central en el centro de San Pedro, pero después de que se activó todo un protocolo de búsqueda, desafortunadamente fue localizada sin vida a unas cuantas cuadras de ahí de su domicilio, esto ahí en el mismo casco del municipio de San Pedro. Así es que ya la Fiscalía de Nuevo León está iniciando las investigaciones para establecer qué fue lo que le sucedió a esta joven de 26 años de edad. Por otra parte, ahora te voy a dar a conocer un ataque a balazos. Esto ocurrió en la colonia, en la colonia 2 de Mayo, en la avenida Roble y calle Sol. En este lugar, un hombre fue acribillado, resultó lesionado, se encuentra grave en un hospital de aquí de la ciudad de Monterrey. Por otra parte, y por último, esos hechos ejecutan a una persona allá en el municipio de Apodaca. Esto es en la colonia Metroplex, sobre la avenida Andrómeda y es Sexta. Afuera de una barbería llegan sicarios y le disparan en varias ocasiones, dándole muerte a este hombre. Ya la Fiscalía de Nuevo León llegaron hasta este lugar agentes de la Policía Ministerial, quienes acordonaron la zona, levantaron varios casquillos percutidos de bala calibre 9 milímetros. Sin embargo, los delincuentes volvieron a darse a la fuga sin que hasta el momento haya pistas para dar con el paradero de estos delincuentes. Bueno, hasta el momento esto es lo que tenemos de novedades desde aquí, desde el centro de la ciudad de Monterrey. Está pendiente de las investigaciones acerca de este feminicidio ahí en el municipio de San Pedro, Marcial. Vamos a continuar con la información y es que el fiscal general de justicia, Gustavo Adolfo Guerrero, reconoció que los homicidios llevan un 12% de incremento en comparación con el año anterior. Durante una rueda de prensa en el Tribunal Superior de Justicia, el funcionario declaró que combatir el delito no es tarea fácil y señaló que el problema no se va a controlar totalmente, pero aseguró que se está haciendo el trabajo en conjunto con otras dependencias en materia de seguridad. Y a 2 días de la muerte de una bebé que salió de una guardería ubicada en Santa Catarina, la Fiscalía de Justicia aún no deslinda responsabilidades y está a la espera de resultados de más pruebas periciales y diligencias. El fiscal general, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, dijo en entrevista que los titulares del negocio en donde estuvo la menor de 3 meses están localizados y han colaborado con las investigaciones. Por su parte, el municipio de Santa Catarina apoyará a la familia con los gastos de traslado a San Luis Potosí con el cuerpo de la bebé. La administración municipal, encabezada por el alcalde Jesús Nava, puso a disposición las capillas municipales para la velación de la menor. Y se dio a conocer la captura de 2 hombres relacionados con el robo de un vehículo efectuado el martes en un domicilio de la colonia Bugambilias, esto en Suazua, Nuevo León.
Erasmo, de 32 años, y Héctor Francisco, de 20, fueron detenidos ayer miércoles por las autoridades en la carretera Amarín, con su cruce con Avenida Benito Juárez, en el centro del municipio mencionado. Detallan que los implicados irrumpieron en dicho hogar, ya dentro del domicilio, trabajaron en el robo del auto tipo Stratos color rojo y aprovechando que el dueño se encontraba fuera de casa. Vecinos del área fueron quienes realizaron el reporte. La Secretaría de Seguridad Pública de San Pedro Garza García informó sobre la detención de 4 hombres por robo a la empresa Daltile, ubicada sobre el Boulevard Díaz Ordaz, esto en la colonia El Obispo. Trascendió que los señalados prestan servicio a dicha fábrica para recolectar cartón y llevárselo a bordo de un camión de redilas. Fue cuando un guardia de vigilancia detectó actitudes sospechosas en los individuos y se percató que habían sustraído motores, bombas, mezcladores, cables, mismos que se encontraban resguardados en el área de cuarentena para su reparación o venta. El costo de dichos materiales asciende aproximadamente a los 8,000 pesos. Al verificar con el jefe de seguridad de la empresa si había orden de salida para estos artículos, se confirmó que no y se procedió a la detención de los involucrados. Y por omitir el control de emisiones contaminantes a la atmósfera y haber acreditado contar con las autorizaciones requeridas en materia ambiental, la Secretaría de Medio Ambiente suspendió una fábrica de tanques metálicos y torres de destilación. Fue a través de un video en su página oficial que la dependencia dio a conocer la medida contra esta empresa que se ubica en El Carmen, Nuevo León. Este miércoles se activó la alerta ambiental debido a las altas concentraciones de material particulado en la metrópoli, por lo que el Estado activó el programa de respuesta a contingencias, donde se solicita a las fuentes fijas usar equipos anticontaminantes. Vamos a información nacional, y es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio ayer su informe de gobierno a 3 años de su mandato. Temas de salud, educación y el combate a la corrupción fueron solo algunos de los que abordó. Además, anunció que este mes de diciembre se aplicaría la tercera dosis de refuerzo contra la vacuna de COVID-19 para los adultos mayores. No precisó la fecha exacta en que dará inicio a esta jornada de vacunación, pero sí dejó en claro que será este mismo mes. La tarde del miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio un mensaje frente a miles de personas en el Zócalo de la Ciudad de México, esto con motivo de su tercer año de gobierno. El mandatario comentó que a pesar de la pandemia del COVID-19 y la crisis económica, su gobierno continúa adelante y se ha mantenido de pie. Dio a conocer que la distribución de medicinas estará a cargo de las Fuerzas Armadas, al mismo tiempo que la vacuna contra el COVID-19, Patria, desarrollada por el CONACYT, estará lista en enero. En enero se iniciará un plan general de distribución de medicamentos apoyado por las Fuerzas Armadas, con transporte terrestre y aéreo para hacer llegar las medicinas hasta los centros de salud y hospitales más apartados del país. Mencionó que para mitigar la pobreza se buscará cumplir con los aumentos a la pensión de adultos, así como a los apoyos otorgados para menores con discapacidad. Anunció también un programa de becas para estudiantes de familias de escasos recursos. Estas becas benefician a 11 millones de estudiantes de escasos recursos económicos y se invierten en ellas porque no es un gasto, es una inversión, 75 mil millones de pesos anuales. Es un programa sin precedente en México. En cuanto al tema del combustible, el presidente López Obrador dijo que México dejará de comprar gasolinas y diésel en el extranjero, pues espera que para finales del 2023 el país produzca 1,200,000 barriles diarios. Al hablar sobre la reforma energética, comentó que se recuperará el equilibrio perdido con la política energética neoliberal, mientras que en el tema de seguridad negó la militarización del país y mencionó que los elementos de las Fuerzas Armadas son el pueblo uniformado. Por eso reitero, las Fuerzas Armadas, no lo olvidemos, nacieron con la Revolución Mexicana. No es un ejército de élite, no pertenece a la oligarquía, no es igual a otros ejércitos del mundo. Las Fuerzas Armadas surgen del pueblo. Los soldados son pueblo uniformado.
Durante su mensaje también abordó el tema de la economía, en donde comentó que con el combate a la corrupción y con la austeridad republicana, se han ahorrado en los 3 años de su gobierno 1.400.000 millones de pesos. Con la política de combate a la corrupción y con la política de austeridad republicana hemos ahorrado en los 3 años 1.400.000 millones de pesos. La cancelación de fideicomisos y fondos que se manejaban de manera discrecional, deshonesta y en beneficio de minorías también nos ha permitido liberar más presupuesto en beneficio del pueblo. En su mensaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que el salario mínimo ha aumentado 65% en comparación con otros sexenios. Que durante nuestra gestión el incremento al salario mínimo ha sido del 65% en términos reales, algo que no ocurría en más de 3 décadas. Por último, recalcó que en 3 años ha sentado las bases de la transformación del país y que probará el respaldo del pueblo con una consulta de revocación de mandato. Para Ciber TV Noticias Monterrey, Salma Lee. ¡Que viva México! ¡Viva México! Vamos a más información, y es que la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral ordenó a las organizaciones que siga la democracia AC y que siga el presidente AC frenar la campaña en donde promueven una ratificación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador al considerarla engañosa. En sesión virtual, la comisión conoció la solicitud de medidas cautelares formulada por los partidos Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática, el PRD, en contra de ambas organizaciones y del partido político Morena por el presunto uso indebido de recursos públicos, difusión de información falsa y promoción personalizada del presidente de la República, por lo que los denunciantes solicitaron el retiro y/o suspensión inmediata de la propaganda de ambas organizaciones. Y en sesión del Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, acordó el incremento a los salarios mínimos generales y profesionales para el país en los siguientes términos. El salario mínimo de 141 pesos con 70 centavos incrementa un 9% más la cantidad de 16.90 pesos bajo la figura de monto independiente de recuperación, MIR, dando un salario de 172 pesos con 87 centavos. También se acordó el incremento al salario mínimo aplicable a la zona libre de la frontera norte de 213 pesos con 39 centavos. Se aumentó un 9% más la cantidad de 25.45 pesos de monto independiente de recuperación, dando un salario de 260 pesos con 34 centavos. El porcentaje de incremento de salarios mínimos generales y profesionales es de un 22% y estos tendrán su vigencia a partir del 1 de enero de 2022. Es momento de conocer cómo se encontrará esta mañana de jueves y el resto del fin de semana con mi compañera Yuli Castillo. Excelentes temperaturas y condiciones de cielo para esta jornada de jueves. Muy escasa nubosidad en el ambiente. La temperatura por la tarde alcanzando los 27 grados centígrados. Muy baja la probabilidad de precipitación en un 10%. La humedad en el ambiente de 62. Y en el transcurso de la noche habrá un descenso en las temperaturas. El termómetro oscilando de los 19 a los 20 grados centígrados. Para el día de mañana viernes arrancamos el fin de semana con temperatura por la mañana de los 17 a 18 grados centígrados. Ya por la tarde el termómetro alcanzando casi los 30 grados, un cielo medio nublado. En el transcurso de la noche nuevamente vuelve a bajar la temperatura, oscilando de los 20 a los 21 grados centígrados. El día sábado, como lo estamos viendo, ya disminuye la probabilidad de lluvia, la temperatura por la tarde de 28, la mínima entre los 20 a los 21 grados centígrados. Y para el día domingo nuevamente va a incrementar la probabilidad de precipitación, es baja pero no se descarta, un cielo mayormente nublado predominando, la máxima de 27, mínima de 21 grados centígrados. Y para la próxima semana también le adelanto, estaremos amaneciendo nuevamente con ambiente fresco, entre los 16 a 17 grados centígrados. La temperatura por la tarde estaría llegando hasta los 24 a los 25 grados Celsius. Ya por la noche nuevamente desciende la temperatura, el termómetro oscilando de los 18 a los 19 grados centígrados. Y para el día martes, un cielo medio nublado, 27.21 y el porcentaje de lluvia en un 10%. Las temperaturas y las condiciones para la República Mexicana, para Tijuana, la máxima en el transcurso de esta tarde estaría alcanzando los 20 grados.
grados centígrados, con un cielo parcialmente nublado que nuevamente en el transcurso de la noche habrá un ambiente bastante fresco. Abríguese muy bien, entre los 12 a los 13 grados centígrados. En Chihuahua se despeja el cielo, la temperatura por la tarde 24, pero continúa el ambiente fresco. Por la noche 14 grados centígrados. Mazatlán sale el solecito para esta tarde, 31 con 24, un cielo muy escasa nubosidad. Ya para Guadalajara un cielo soleado, 28 con 16 grados, al igual que para Acapulco, sensación térmica hasta de 32, 33 grados centígrados, mínima de 24. Para el municipio de Celaya va a continuar el ambiente fresco por la mañana y por la noche, 14, 15 grados centígrados, pero ya por la tarde el termómetro se recupera, alcanzando los 27 a casi 30 grados centígrados. También para Reynosa disminuye la probabilidad de precipitación, un cielo medio nublado, 29 con 21 grados centígrados, y presta atención, nuevamente hay un canal de baja presión por todo el sur y el sureste de la República Mexicana. Esto mismo está ocasionando inestabilidad en el ambiente. Hay pronóstico de precipitación activo, lluvias de moderadas e intensas para Cancún y para Mérida. Las temperaturas por la tarde de 27 a 29 grados centígrados, la mínima se mantiene en 24 grados. Para Tuxtla Gutiérrez un cielo medio nublado, al igual que para Veracruz. El porcentaje de precipitación es bastante bajo, en un 20%, máximas de 27 a 31 y las mínimas que oscilan de los 21 a los 24 grados Celsius. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Yo lo veo el día de mañana. Que siga teniendo usted un excelente jueves. Muchísimas gracias, Julie. Y continuando con la información, ¿sabía usted que en México se han construido casas con impresoras en tercera dimensión? ¡Wow! Para eso, la arquitecta Andrea Mariel nos hablará más del tema y la importancia del 3D en el mundo. Así es, muchas gracias. Bueno, pues estamos aquí con la arquitecta Andrea Mariel Elizondo, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, Ayeli. Muchas gracias por estar aquí. Vamos a hablar precisamente del Día Mundial del 3D. Muchas personas pues obviamente ven el 3D en el cine, ya sea en la pantalla grande, en la televisión, también con los lentes típicos, ¿no?, de azul y rojo, pero pues hay que saber que están las texturas en figuras, objetos, y bueno, para eso queremos platicar con usted. ¿Cómo vino a revolucionar el mundo el 3D? Realmente fue una gran revolución el 3D porque ha afectado, más bien beneficiado a muchísimas industrias. Entonces podemos crear cualquier cosa, cualquier objeto en 3D, desde algo tan pequeño como un tornillo, un juguete, hasta una casa, tal vez también un órgano, comida. Entonces son cosas que ha ido cambiando y realmente pues ha sido un beneficio para el mundo. ¿Y cuál sería principalmente el beneficio? Hablamos de la arquitectura tridimensional, de los diseños, ¿cómo vendría a beneficiar? Benefició bastante en cosas de reducción de costos, de tiempo, también reducción de riesgos, tanto al momento de la edificación, de la construcción. Obviamente también puedes crear formas totalmente distintas que a lo mejor antes era más complicado con lo que teníamos antes. ¿Nos puede explicar algo acerca de un proceso? Sabemos que es pues muy tedioso, ¿no?, el 3D, pero ¿cuál es el proceso realmente de cómo hacerlo virtual y pasarlo a la realidad? Ok, el proceso empieza en nosotros saber qué es lo que vamos a diseñar. Ya teniendo nuestro diseño, eso lo tenemos que pasar a un software de diseño o de modelado 3D. Existen varios, los más comunes son Rhinoceros, SolidWorks y Revit. Son los más comunes tanto para arquitectura, diseño industrial y todo eso. Después se hace ya lo que es el proyecto, el objeto o la casa o lo que quieras hacer, con las vistas, el volumen, medidas reales. Y después esto se pasa a otro software que es especial para impresión 3D, que es en donde el archivo codifica todo y lo manda a la impresora y es donde empieza ya pues el proceso de impresión. Y es que también, como lo mencionas, la impresora en 3D, o sea, también vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Porque no solamente es verlo ya en la pantalla, sino traerlo a la realidad. Y bueno, pues tú trabajas con impresoras en 3D. Exacto, yo trabajo con impresoras 3D específicamente en el ámbito de la joyería, pero de igual manera esto es para muchísimas áreas en lo que podemos utilizarlo. ¿Aquí en México se han construido casas de esta manera en la impresora en 3D? Sí, exactamente. Ahorita hay un proyecto en Tabasco, ya se han construido alrededor de 10 casas, pero se pronostica que van a ser 500. Entonces sí, y es el primer proyecto de este tipo a nivel mundial.
¿De qué están hechas las casas? ¿Es el cemento? Material, sí, exacto, es un tipo de cemento concreto, pero es semilíquido, no es totalmente líquido como el que conocemos, y tiene una adición de unos polímeros, es un tipo de plástico. Entonces, esto, la unión de esto y el proceso por el que pasa con la impresora, hace que su función sea muy rápida la construcción. Podemos acabar una casa en 24 horas. Y bueno, pues esto vendría a ayudar a los inversionistas, a los empresarios que van obviamente pues en mobiliarias, en querer construir proyectos y todo, pero en cuanto a las personas que se dedicaban a la albañilería, que obviamente les va a afectar, ¿no? Afecta un poco, sí, en el sentido de que pues a lo mejor ya no se van a necesitar la misma cantidad de personas que se ocupaban pues para una construcción. La ventaja, digamos, ahí es que, por ejemplo, en el proyecto este en Tabasco, lo que está sucediendo es que las personas que viven en esa zona y los que pues van a vivir en esas casas, se les está dando como las instrucciones, el conocimiento para que ellos puedan hacer este tipo de técnicas y a lo mejor en un futuro pues trabajar en eso. También otra cosa importante es que estas casas, la construcción es todos los muros o todo el exterior, digamos, la estructura, pero en cuanto a ventanas, puertas, todo eso todavía tiene que ponerlo una persona. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor ahí no afecta tanto, pero pues sí hay como una evolución del trabajo a lo mejor. Como la tecnología ya va a lo mejor supliendo algunos campos humanos realmente. ¿Por qué? Porque pues obviamente vino a revolucionar, ya lo decíamos, el 3D, las impresoras en este caso, como en joyería, como en arquitectura, en el cine, etcétera. Andrea, muchas gracias, como quiera, para estar aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, acompañarnos y hablar un poquito de lo mucho que es este mundo del 3D. Muchas gracias a ti, Nayeli. Bueno, pues nosotros continuamos con más. Muchísimas gracias, Nayeli. Pues súper interesante esta información. Esperemos ver más de esta tecnología aquí en México y específicamente en Monterrey. Vamos a información internacional y es que Estados Unidos detectó la nueva variante Omicron y Guadalupe Mijangos nos tiene más información. Cada vez la presencia de la variante Omicron se hace más visible en el mundo y este miércoles fue detectado el primer caso en California, Estados Unidos. Mediante un comunicado, la Agencia Federal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades detalló que se trata de una persona que regresó de Sudáfrica el pasado 22 de noviembre. Destacó que el sujeto, quien se encuentra aislado, contaba con su esquema de vacunación completo y presentó síntomas leves. Algunos de los países que han confirmado la presencia de esta variante son China, Bélgica, Australia, Holanda, Austria, Portugal, Canadá y Brasil. En este último se registró el tercer caso de Omicron en un viajero de 29 años de edad proveniente de Etiopía, informó este miércoles el gobierno de esa nación. Brasil es hasta ahora el único país de América Latina en reportar casos de la nueva variante. Los dos primeros casos fueron confirmados este martes en un hombre y una mujer provenientes de Sudáfrica. Guadalupe Mijangos, Ciber TV, Noticias Monterrey. Continuando con el tema del COVID, un nuevo test PCR permitió descartar un supuesto caso de COVID detectado a bordo de un crucero proveniente de Cabo Verde con más de 300 personas a bordo, que había llevado a las autoridades argentinas a aislar el buque en forma preventiva. El Ministerio de Salud indicó en un comunicado que el reconocido Instituto Bacteriológico Malbrán notificó que el resultado de la PCR realizada a la tripulante del buque Hamburg dio negativo. A la persona en cuestión se le había realizado un test de antígenos el martes que fue interpretado como falso positivo. Y Japón revirtió el jueves la prohibición de reservaciones de vuelos entrantes, revelando confusión entre agencias gubernamentales y el público sobre la estrategia del primer ministro Fumio Kishida para contener la propagación de la variante Omicron del coronavirus. El lunes, la Oficina de Aviación de Japón dijo que a las aerolíneas que no acepten nuevas reservaciones para diciembre debido a Omicron, de la que se han detectado al menos dos casos en el país. Pero el anuncio provocó preocupaciones entre quienes apuntaban regresar para las vacaciones de fin de año. Kishida dijo que la medida causó confusión y el secretario de jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, agregó que el primer ministro le había pedido al Ministerio de Transporte que supervisara la industria de las aerolíneas, que tenga en cuenta las necesidades de los japoneses que regresan a casa en estas fechas. Ah, qué cosas. Y vamos a esperar
pues todavía más restricciones e incluso vamos a tener muchas novedades en cuanto a los vuelos decembrinos, y es que es cuando más necesario se vuelve para algunos viajeros regresar a casa o tomar un destino diferente. Ya lo estaremos platicando aquí en Ciber TV. Vamos a continuar con información. Lo más viral de las redes sociales lo tiene Carla Homocigo. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente jueves. Ya se va sintiendo poco a poco el fin de semana y es por eso que el día de hoy le traigo unos videos que son tendencias, no, que usted no se puede perder. Y vamos a comenzar con el primer video y déjeme le cuento que un aficionado del equipo de Tigres pidió la mano de su ahora prometida la noche en que jugó el equipo felino. Fue a través de TikTok que se viralizó la propuesta, en donde la chica pues vistió de forma elegante con su vestido y todo, y el novio, adivine qué, con la playera de Tigres. En el video se puede apreciar cómo todos visten de manera formal y el novio destaca pues por su vestimenta deportiva, pero bien fiel a su equipo Tigres. Vamos a ver aquí un fragmento de este video. Pues cada quien, ¿verdad? Cada quien sabe lo que hace. Y cambiando de tema, nos vamos a otro video que es otra historia que no, parece de película. Déjeme le platico que pues autoridades del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, rescataron a un hombre que estuvo, adivine, 3 días atrapado en una zona pantanosa. Fue una persona que pasaba por el lugar que vio al hombre de 36 años y lo reportó a la policía. En el video se aprecia cómo la cabeza de la víctima y parte de su cuerpo pues es lo único que se encuentra fuera de lodo, ¿verdad? Luego de ser rescatado, las autoridades informaron que está en buen estado de salud y pues aún todavía no se explican cómo este hombre fue llegar a ese pantano. Pero vamos a ver aquí este video. Vente así como, vente arrastrando de la pescadito hasta allá, güey. Como usted sabe, aquí en Tendencias nos encantan los videos de mascotas, de animales, y no podría faltar. Este jueves no es la excepción. Y déjeme le informo que un cerdito doméstico demostró que las galletas son su comida favorita y con solo el sonido de su envoltura, mire, aparece de volada. En la cuenta de TikTok de su dueño se subió un video donde se muestra cómo al abrir el empaque rápidamente el cerdito se da cuenta, se quita la cobija y mire, ya va a pedirle a su dueño. La reacción de la mascota provocó comentarios graciosos en las redes sociales, pero yo lo invito a que veamos aquí este video del sexto cerdito. Videos más virales de este jueves que se volvieron tendencia en las redes sociales, y yo quiero también aprovechar e invitarlo a que nos siga en nuestras diversas sociales como Ciber TV Noticias. Mi nombre es Carla Homocigo, que tenga un excelente jueves y nos vemos hasta mañana. Ahí conozco varias tóxicas que hacen eso, nada más escuchan tantito que se abren etiqueta. ¿Qué comes? Me uno al grupo, en fin. Vámonos a los deportes, porque mis Tigres siguen vivos en la liguilla. Adelante, Rafita. Gracias, Brenda. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes esta mañana de... ¿Qué estamos hoy? ¿Jueves? Todo es felicidad. Y es que el equipo de Tigres logra una remontada histórica, porque iban perdiendo 1-0 y solamente faltando unos minutos, al minuto 91 y al minuto 92, logra la remontada excepcional para darle toda la alegría a la afición, que así recibieron al equipo. ¿Cómo no se va a motivar Tigres con este recibimiento? Con mantas, con banderas, con cánticos, con batucada y con una cantidad de bengalas impresionantes, que yo salí quemado con la camiseta agujerada de tantas chispas que saltaron. La verdad es que esto
dígame si no motiva a los jugadores de Tigres. Hasta el autobús se dio tiempo de ir despacito, suavecito, hasta llegar al vestidor, donde el equipo de Tigres estaba ya listo para dar esta gran obra y poner un pie en la final del fútbol mexicano. Súbele un poquito, vamos a escuchar el recibimiento de los Libres y Locos y de la afición incomparable al equipo felino. Es que a mí me tocó estar ahí desde las 4 de la tarde para hacer cobertura para Ciber TV y demás. Estuvimos subiendo imágenes, videos, hicimos transmisión en vivo. Por si usted no sigue en nuestras redes sociales, pues ¿qué está esperando? Porque ahí va a tener toda la cobertura de lo que pasa en esta liguilla con Tigres. Rayados, pues lamentablemente quedó eliminado en cuartos de final. Pero ahí estuvimos desde las 4 de la tarde, por eso ya no sabía ni qué día era hoy, porque la verdad fue una odisea. Cuando es liguilla sabemos que no vamos a descansar y que vamos a andar con toda la pila y con toda la energía. Y los Libres y Locos estuvieron ahí desde como 3, 4 horas antes, colgando las mantas, organizando todo este recibimiento. Y de ahí, el partido. ¿Qué fue lo que sucedió en el encuentro? Pues ganaba León 1-0, pero en los últimos minutos ajustó Miguel Herrera, hizo unas modificaciones en su cuadro y de esta manera, bien Dueñas, que había entrado el cambio, pelea la pelota para evitar que salga, recentro de Quiñones, y así Florian Tubá, que había entrado de cambio, Tobán logra el empate y la locura en el estadio universitario. Después, ya cuando todos decimos, bueno, pues el empate es bueno. No, 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 ¿cuál empate? Dice Cocolizo. La manda a guardar. 2-1 gana el equipo de Tigres a León. Y ahora solamente con que no pierda, el próximo sábado Tigres estaría en una nueva final. Al final habló Miguel Herrera, el técnico de Tigres, el estratega que tiene a los felinos a un paso de la final. Escuchemos cuáles fueron sus palabras. Tuvo cambio, el partido lo ganó el equipo que lo buscó ganar. En el primer tiempo no cayeron los goles. En el segundo, obvio, arriesgamos, pues estamos de local y porque se encontraban con una pelota para hacer su gol y teníamos que arriesgar para por lo menos llevarnos un resultado que no se viera tan a favor de ellos. Metimos gente que pues entró a hacer lo que tiene que hacer. Como lo hemos dicho, no tengo un 11, no 12 jugadores, tengo 25, 26 jugadores que están todos dispuestos a entrar y a partirse el alma. Entonces, creo que gana el equipo que buscó el triunfo. Las estadísticas son muy claras, muy obvias. Y bueno, pues los que entraron de cambio entraron muy bien y hicieron su papel, su trabajo. Creo que hoy me voy tranquilo con la entrega y la determinación de este equipo, ¿no? Pero todavía no pasa nada. El primer tiempo vamos ganando. Hay que cerrar el segundo tiempo allá. Pues él reconoce que fue superado en los últimos minutos y que ahora pues buscarán en casa lo que no pudieron hacer en el Volcán, ganar el partido para instalarse en una nueva fila. Hicimos un esfuerzo muy grande para sostener el partido. Creo que nos costó muchísimo defendernos con la pelota. Nos basamos más en defendernos compactos y tratar de buscar el contragolpe, que fue de la manera que generamos las situaciones de gol que tuvimos en el primer tiempo y en el segundo tiempo. Y creo que el esfuerzo grande que hicimos para sostener el partido en las últimas jugadas nos costó conservar la agresividad. Creo que hicimos... Y mientras estos técnicos gozan de sus equipos en la liguilla, en la semifinal, bueno, pues hay técnicos que están felices también, pero porque ya encontraron trabajo de nueva cuenta. Uno de ellos es Nacho Ambriz, que después de un paso pues no muy bueno en el fútbol europeo, su experiencia europea ya como entrenador, porque hay que recordar que fue auxiliar del Vasco Aguirre en España y demás. Bueno, pues ahora Nacho Ambriz regresa al fútbol mexicano, a la Liga MX, para dirigir al Toluca. Así lo presentó el Deportivo Toluca Fútbol Club, que pues con este video ya informaron de manera oficial que Ignacio Nacho Ambriz será su nuevo estratega tras haberse ido del puesto Hernán Cristante. Ahora llega un técnico
que pues era asediado por muchos, pero fue el Toluca quien se quedó con los servicios de Nacho Ambriz. Y quien también ya tiene nuevo entrenador y también lo está presumiendo es Santos Laguna. A veces parece que a las directivas se les cierra el mundo y no saben ya ni a quién ir. Y pues Nacho Ambriz regresó, lo repatriaron al fútbol mexicano. Y ahora el caso de Caixinha, que también es repatriado por Santos Laguna, que llega para tener su segunda etapa con los laguneros, ya que estuvo anteriormente del 2013 al 2015, donde llevó a Santos a un título de Copa MX, un título de Liga y un campeón de campeones. Cosechó buenas cosas y por eso recibe una nueva oportunidad con la escuadra lagunera. Y bueno, pues en el fútbol internacional, los mexicanos que empiezan a resurgir, y el caso de Lainez, que pues marca un gol en el partido del Real Betis, partido de Copa MX, una goleada, colabora con una anotación, y es que pues regresó a la titularidad Diego Lainez y respondió con gol tras casi 2 años sin poder romper las redes enemigas en el Betis. Pues ahora ya tuvo esta oportunidad de jugar como titular y marcar uno de los 4 goles con el que el conjunto del Betis derrotó al Alicante 4-1 en partido de la Copa del Rey. Así las cosas con Lainez. Y bueno, vamos a ponernos serios porque también hay información lamentable, y es que pues el día de ayer surgió esta noticia confirmada por el propio ex boxeador. Hablamos de Eric el Terrible Morales, quien en sus redes sociales lamentó el fallecimiento de su hijo, 23 años de edad, y pues se ve que obviamente le dolió muchísimo y toda su tristeza la descargó en sus redes sociales, en su cuenta de Twitter, donde publicó algunas imágenes de cuando su hijo era un bebé, después con su familia, y pues las condolencias de todo el mundo boxístico no se hicieron esperar en esta plataforma, en las redes sociales. Y es que pues es una lamentable pérdida e irreparable. La verdad es que pues para un padre o para una madre perder un hijo es algo que pues es un dolor terrible, y ahora pues lo toca sufrirlo a Eric el Terrible Morales. Las causas se desconocen, la información ha sido escueta, ha sido muy, muy privada. Solamente lo que ha dicho el ex pugilista es lo que conocemos hasta el momento, pero estaremos muy al pendiente de todo esto para saber las causas de la muerte y poder que la misma afición al boxeo y los mismos ex compañeros y compañeros del Terrible pues puedan estar de cerca con él en este momento tan doloroso. Es lo que tenemos en la información de los deportes. Que tenga un excelente jueves. Ahí está la situación con los Tigres. Esperemos este resultado se mantenga para este fin de semana y ya que nos platicas ya de la final. Estamos decretando. Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo en el mundo de los espectáculos con mi compañero Alfonso Pérez. Información de los espectáculos en esta mañana de jueves. Gracias por estar con nosotros y llegamos con lo que ocurre en el mundo, claro, del espectáculo, y arrancamos con Aislinn Derbez, quien está feliz, está contenta y ayer nos presentó a su nueva pareja. Bueno, nueva pareja, vamos a decirlo así, ¿por qué? Porque ya cumplió justamente 9 años con este modelo que estamos viendo justamente en pantalla, a quien ayer, como le mencionó, pues estuvo presentando a través de su cuenta y de sus redes sociales. ¿Quién es él? Bueno, le platicamos que se trata de un joven de nombre Jonathan Cuben. Él es pues un influencer hoy día, él era un consultor, pues ahora sí que en su vida normal, por así decirlo, hace algunos años. Después dijo: me cansé de estar haciendo pues lo que era mi chamba, se convirtió en influencer, se convirtió también pues da algunas conferencias, es conferencista también, y bueno, también se hizo muy popular por estas imágenes porque creó una campaña que bueno, viaja por todo el mundo y muestra estos letreros que dice: mamá, estoy bien, para quitarle la preocupación a su madre y saber dónde anda, que anda bajando por todo el mundo. Bueno, pues él es la nueva pareja justamente de Aislinn Derbez, como los vemos ahí en pantalla. El día de ayer ya pues mostraron esta relación, la cual la verdad es que ya sabíamos muchos acerca de esto porque ya habían compartido fotografías en grupos de amigos, por ejemplo esas son algunas fotografías de hace algunos meses atrás, solamente siempre andaban en grupos de amigos. Hoy ya lo confirmaron, ya está este mensaje, este hombre maravilloso, justamente lo que pone ahí, que bueno, pues le ha llenado la vida, ha llegado también a ayudarle a pues agarrar el camino una vez más a Aislinn Derbez. Los dos se dedican algunas palabras a través de sus redes sociales
Y bueno, pues ahí están presumiendo esta relación, que ya van a cumplir 9 años, así lo dice justamente Aislinn Derbez en el mensaje que compartió ayer a través de las redes sociales. Ahí está Jonathan, el nuevo galán de Aislinn Derbez. Dicen algunos que en esa fotografía se parece a Marco Regil, ¿será? Bueno, pues es lo que dicen a través de las redes sociales. Ahí están muy felices y con esa fotografía pues confirmaban, al menos al público, la relación que tienen desde hace 9 meses. Miren, ahí está el mensaje. Bueno, vamos a información internacional y platiquemos ahora de una noticia que la verdad es que nos emocionó el día de ayer mucho cuando se dio a conocer. ¿De qué estamos hablando? De que esta casa que estamos viendo justamente en pantalla, la icónica casa de Home Alone o Mi Pobre Angelito, estará en renta por un solo día gracias a la compañía de renta Airbnb, quien lo dio a conocer el día de ayer. Imagínense usted, creo que sin duda para muchos ha sido un sueño, ¿no? El visitar esta casa, que la verdad es que muchas personas la visitan por fuera. Está ubicada en un lujoso barrio allá en Chicago y bueno, si usted la casa no ha visto de qué le estoy hablando, en YouTube hay algunos videos, señora, donde si le pone de qué casa de Home Alone o Mi Pobre Angelito, ahí hay algunos videos donde, bueno, la gente va todos los días a tomarse fotografías. Eso sí, toda la gente dice que los dueños son bastante pesados y que están hartos y que siempre los corren, pero bueno, imposible, obviamente, el que la gente no vaya a este lugar. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, pues que Airbnb la está poniendo en renta, pero solamente será un día. Será prácticamente como un sorteo, ¿eh? Porque de todas las reservaciones que se hagan, elegirán a 4 personas para que pasen una sola noche en esta icónica casa que obviamente todos disfrutamos y seguimos disfrutando hoy día de esta cinta, Mi Pobre Angelito, que justamente hoy día ya muchas plataformas ya la están poniendo por la temporada que estamos viviendo, o si no, próximamente también la pasarán en la televisión porque es icónica de cada mes de diciembre. La casa de Mi Pobre Angelito, disponible una noche a través de Airbnb. Si usted está interesado, métase, inscríbase, y si le toca la suerte, bueno, pues podría pasar una sola noche en esta icónica casa. ¿Y sabe cuál es el precio? $25, bien barato. Si gana, pues nos cuente y estaremos muy al pendiente de quiénes sean los ganadores, porque seguro estarán más que emocionados. Mira nada más, ahí está. Y en más información internacional, platiquemos ahora de una entrevista que el día de hoy saldrá al aire en los Estados Unidos y, bueno, a nivel mundial. ¿De quién estamos hablando? De quien vemos en pantalla, Alec Baldwin, este actor quien hace algunas semanas, pues pasó sin duda una terrible situación, un terrible momento, una pesadilla que está viviendo tras la muerte de Halyna Hutch, que, bueno, pues fue la productora de la cinta, Ross, la productora o la directora de fotografía, perdónenme, la directora de fotografía, quien perdió la vida, pues, en este incidente en el cual Alec Baldwin disparó un arma, aparentemente pues en un ensayo de una escena, le pega a esta joven quien pierde la vida. No ha hablado mucho prácticamente el actor después de esa situación, y ayer se dio a conocer que hoy la cadena ABC estará dando esta entrevista en exclusiva hoy a las 8, mire, ahí está, justamente a través de la cadena ABC, bueno, pues estará saliendo esta entrevista de Alec Baldwin, quien hablará toda su verdad y lo que ocurrió justamente ese trágico día, que vaya, que le ha marcado la vida a este actor hollywoodense. Por supuesto que estaremos muy al pendiente y mañana estaremos dando pues la actualización de qué fue lo que dijo dentro de esta entrevista. La información de los espectáculos, como siempre, lo dejamos bien informado. Que tenga un excelente jueves. Ahí está la información de los espectáculos. Y antes de despedirnos, le vamos a mostrar estas imágenes. Y es que automovilistas que circulaban por la calle Los Pingos, en la colonia Los Cristales, en Monterrey, fueron sorprendidos por este venadito. Vean nomás. Mediante redes sociales, conductores que se desplazaban por el lugar captaron el momento en el que este mamífero intentaba cruzar la calle. Y al acercarse a algunas personas, el venado huyó del lugar y se resguardó entre la maleza. Ahí está. Mírelo. A ver si las autoridades lo pueden rescatar y llevarlo a un lugar un poquito más seguro y no lo vaya a atropellar ahí un carro. Así las cosas. Pues hasta aquí llegamos en este noticiero de mañana de jueves. Mi nombre es Brenda Cavazos y le recuerdo las redes sociales, Ciber TV Digital en YouTube para que vea todos nuestros videos y reportajes, Ciber TV en Facebook, ahí puede estar al pendiente de nuestras transmisiones en vivo. Ciber TV Noticias 1 para que vea informado al momento, y también guión bajo Ciber TV y puede ver todas nuestras historias. Hasta aquí la información. Yo lo veo en un ratito más. Mi nombre es Brenda Cavazos. Buen día.